Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Milena Zárate enfurece en vivo con Ethel Pozo por defender a Santi Lesmes. ¿Estás justificándolo? Cuando tú entregas odio, rencor, recibes algo peor. No debes agredir a nadie, sostuvo la hija de Gisela Valcarce. La colombiana confrontó a todas las presentadoras de América Hoy. Milena Zárate no pudo ocultar su indignación al notar que las presentadoras de América Hoy, Melissa Paredes, Ethel Pozo y Janet Barbosa defendían a Santi Lesmes, jurado de Reinas del Show. Como se recuerda, Lesmes recordó un episodio doloroso en la vida de Milena Zárate, cuando Edwin Sierra la engañó con su hermana Gracie Ortega. Es allí que la colombiana sacó las garras, pues argumentó que su hija de 8 años ignoraba este capítulo de su vida y que se habría enterado en vivo. Discúlpame, yo hay un punto que no entiendo. Porque los niños pueden ver un programa, pero en ningún momento Santi mencionó y no contó nada. Dijo un título que puede ser cualquier cosa. Yo como niño me imagino que puede ser cualquier cosa. No, tú como niña, mi hija no. Mi hija es una niña muy inteligente y ella me pregunta todo. Acá hay niños de por medio y eso se tiene que respetar. Y si este señor no sabe pero, respetar, Milena, yo lo pongo en su sitio y lo hago yo respetar. Y permita el programa y te preguntamos puntualmente por Santi Lesmes. Tú dijiste, entre otras cosas, que él atacaba a las mujeres. O sea, muy dura en un país donde se ataca constantemente a las mujeres, donde hay misoginia. ¿No sientes que empezaste tú con esta guerra? Tener una reacción, pero reacciona conmigo. Con mi desempeño, es que como lo dije, ¿no? Es que ahí, Milena, ahí va mi consejo. Yo te dije la semana pasada, yo creo que cuando tú entregas odio, rencor, recibes eso peor. ¿Me estás justificando lo que Santi me dijo? No, escúchame bien. No tergiverses, escúchame bien. Yo creo que tú no deberías agredir a nadie. Tú dijiste que Santi no tenía currículum. No justifico lo que dijo. Métete con mi trabajo, conmigo. No con un tema personal donde involucra a otras personas. Muchísimo tiempo. Si yo me pongo a estar mal, ya está bien, entonces jugamos a eso. Pero Milena, yo me pongo a estar mal. No, la cosa es ser amable con todos. Pero un ratito, pero no sé. No, está mal interpretado. ¿Y tú qué opinas ante este hecho? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.